Toronto, Notimex. Guió la película Roma, de Alfonso Cuarón, recién galardonada en Venecia con el León de Oro, capta menciones del Festival de Cine de Toronto como una de las favoritas para ganar el premio del público, que en varios casos ha antecedido al Oscar. El Festival de Cine de Toronto, conocido por sus siglas TIFF, inició el 6 de septiembre y se extenderá hasta el 16 con la proyección de más de 300 películas, con varios estrenos mundiales. Los organizadores del TIFF incluyeron a Roma entre las 5 películas más sonadas para ganar el premio del público, que en anteriores ediciones correspondió a El discurso del rey y Slumdog Millionaire, ganadoras después del Oscar. Roma tendrá su estreno para Norteamérica este lunes con la presencia del galardonado cineasta, quien ya ha presentado en Toronto películas como Gravity y Tu mamá también. La galardonada cinta mexicana en blanco y negro y hablada en español es esperada con gran interés por la crítica internacional, mientras que el TIFF le programó una decena de funciones y montó una exhibición fotográfica. En el piso 4 de la Cinemateca TIFF se exhiben fotos de Carlos Somonte sobre el rodaje de Roma, cuadros de la pintora mexicana Marta Chapa, quien pintó a Cuarón de niño y a su madre, y elementos que rodearon la infancia del director en la colonia Roma, como los discos de Cri Cri, los lavaderos, las bicis y las canicas. Roma es mencionada por el TIFF como favoritas junto con A Star Is Born, el debut del actor Bradley Cooper como director y en donde actúa Lady Gaga. Otra de las favoritas es First Man, sobre el viaje del primer astronauta estadounidense a la Luna, dirigida por Damien Chazelle. El TIFF también adelantó los títulos If Beale Street Could Talk, del estadounidense Barry Jenkins, Moonlight, y Widows, del británico Steve McQueen. La presencia mexicana en el TIFF incluye las producciones y coproducciones Nuestro Tiempo, de Carlos Reigadas, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, Museo, de Alonso Ruiz Palacios, La Camarista de Lila Vilés, Fausto, de Andrea Busman, Belmonte, de Federico Beiró, Pájaros de Verano, de Cristina Gallego, y Acusada de Gonzalo Tobal.